es importante que la población salvadoreña comprenda que ante una fase 3, la circulación a nivel del territorio se encuentra en su máxima expresión. El sistema de salud a nivel nacional entró en la fase 3 de la pandemia del COVID-19, lo que significa que para los próximos días habrá un ascenso rápido en los casos. Los hospitales serán insuficientes para atender a las personas infectadas con el virus. Es importante que la población tenga claro, ¿verdad?, que no se encuentra una tendencia en la disminución de casos, siguen creciendo los casos. Esta enfermedad está generando muchas complicaciones a nivel mundial. Yo quiero que la población comprenda que de seguir esto de igual manera vamos a estar ante una situación muy parecida a lo que en otros países se ha observado. El llamado a la población que continuemos es difícil, es una pandemia que ha puesto de rodillas a todos los países con sistemas sanitarios de los más avanzados y aún así no han podido salir adelante ante esta enfermedad. Lo más importante es que el sistema de salud tenga la suficiencia para manejar los casos que requieren atención hospitalaria. Nuestro país iba al alza y nuestro país va incrementando el número de casos y el número de muertes. Al día de ayer se contabilizaban 2.194 casos y 39 fallecidos. Pero al revisar el comportamiento de los casos a nivel territorial, al revisar el comportamiento de la cantidad de casos de acuerdo a la densidad poblacional, dónde están localizados, entonces nos dicen los especialistas, nos dicen nuestros titulares, entramos a la fase 3. El mecanismo que se deberá seguir durante esta fase con los pacientes sospechosos de COVID-19 asintomáticos o con síntomas leves serán enviados a sus casas a cumplir una cuarentena domiciliar por 14 días. También se establecerá un call center para dar seguimiento a los pacientes, dejando las visitas domiciliares para los casos especiales y para evaluar posibles complicaciones. En el caso de las acciones específicas de la fase 3, inician el manejo de cuarentenas domiciliares para pacientes positivos con todas las medidas de protección de barrera y también con todo el tratamiento a nivel domiciliar. También se redistribuye la prioridad en las pruebas. Asimismo, se da atención en áreas hospitalarias solo a pacientes que requieran tratamiento médico intermedio a crítico y también todo el enfoque del aparato de salud de todo el país enfocado a dar el tratamiento, a dar el manejo del paciente intermedio y sobre todo la mitigación de todas las complicaciones que conlleva los pacientes de coronavirus. En cuanto a los centros de contención, se continuarán funcionando de manera normal, con las tomas de muestras según lo establecido por parte de las autoridades. Reiteraron su llamado a la población a continuar cumpliendo la cuarentena domiciliar y así bajar la curva de contagios. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.